Adelante para Cristian. Cristian, desde la mitad del trazado hacia abajo estás esquiando súper interesante. De la parte de arriba vas muy redondito. La idea es que en ambas secciones puedas lograr trabajar mejor tu esquí. El Club de Valle Nevado se encarga de entrenar a corredores desde que tienen 6 años. A la mayoría de ellos, como a mí, el entrenamiento les servirá para adquirir una base técnica y estética de esquí para toda la vida. Y a los otros, que son muy pocos, es probable que el entrenamiento los lleve a representar a Chile en importantes competencias como los Juegos Olímpicos. Para ello deberán dedicar horas extra de su vida a ser fieles a la disciplina. Todo lo que nosotros enseñamos tiene que ser de alguna manera para que el chico vaya aprendiendo y reforzando sus aptitudes en forma positiva. Si nosotros le damos duro, porque todos van cometiendo errores y ellos saben, ¿eh? Y las frustraciones las tratamos de ir eliminando de acuerdo a cada vez que van avanzando. En cada giro aprenden una vuelta, o sea, hoy día van a hacer 4 o 5 horas de entrenamiento y ya van a ser mejores que ahora de lo que fueron la vez pasada. Aquí se aplaude al ganador y se ayuda al que no le está yendo tan bien. Y a veces el que gana un día, al día siguiente es segundo. Y que ahí se van turnando la punta durante toda la temporada y a través de los años. La idea de estos chicos es clasificar al equipo nacional, representar al país en alguna prueba importante. El club ha llevado chicos a Olimpiadas, hemos ido a Sochi, hemos ido a Torino, hemos llevado a chicos a otros lugares importantes, ¿eh? No solamente en esquí alpino, sino que en esquí cross, como la Steffi. José, cuéntame quién es la persona tan importante que está aquí arriba ahora. Es la corredora que tenemos acá, es Steffi Geoffroy, es del equipo nacional chileno, de la disciplina ski cross, y aquí está en Chile, entrenando para prepararse para las próximas Olimpiadas, que son en los próximos años. Lo que está haciendo Steffi hoy día es un trabajo, es un ejercicio de gigante. Claro. Está tratando de recuperar su línea y su timing en un momento que, porque la temporada de ella lo más fuerte es en Europa. El ski cross consiste en un circuito con movimientos de terreno, peraltes, saltos. Se tiran de 4 participantes y los 2 primeros en llegar pasan a la siguiente ronda. Se elimina la mitad del hit y los otros acceden a cuartos de final, semifinal y final. Stephanie compitió el 2014 en los Juegos Olímpicos de Sochi y el 2018 en los de Corea. A Beijing no pudo ir porque se lesionó. Se rompió la rodilla por tercera vez. Cosas a las que te expones cuando eres un deportista profesional. ¿Hace cuánto que no tengo verano? Buena pregunta. A ver, yo esquío desde los 2 años, desde que sé caminar o antes de caminar quizás. Pero sí, obviamente que exige irse de casa mucho porque al final tenemos que esquiar en lugares como donde hay nieve, pues. Y obviamente uno se pierde fechas, pues se pierde, como tú dices, cumpleaños, eventos familiares, cosas con amigos y cosas así. Y bueno, en mi vida personal lo más difícil fue que perdí a mi mamá hace 3 años y estaba en carrera. Se fue de un día para otro y yo me había ido hace 2 días de la casa y yo estaba afuera en Suecia y fue, yo creo, lo más difícil porque ahí sí que estaba lejos y una cosa súper fuerte y súper... Pero también es una lección de vida que uno hace y ojalá que dé los frutos que uno quiere, ¿cachai? Pero obviamente hay momentos que no son tan fáciles. Me dedico a esto, pero también trabajo, o sea, no hago solo, o sea, no me dedico plenamente a esto. Depende de los periodos, donde hay periodos que puedo liberarme para entrenar solo físico y poder trabajar un poco, también lo hago porque igual necesito vivir, ¿cachai? Perdóname, pero no podéis vivir hoy día del... No, solo del esquí no puedo. En Chile son pocos los deportistas profesionales que pueden vivir de serlo, sobre todo si hablamos de deportes de montaña. Pero a pesar de ello, es admirable la perseverancia y fe que muchos han desarrollado. ¿Será que la belleza de nuestra cordillera nos convirtió en exploradores y su rudeza en personas más fuertes? Me encanta el snowboard, me encanta poder deslizar la montaña, al final para mí es como hacer arte. Los últimos 8 años me he metido harto en el freeride, que al final es como el libre andar, el poder desplazarse por donde uno quiera sin la necesidad de contar con un centro de esquí.
Y también como que siento que en el freeride es cuando uno tiene esa conexión mucho más pura con la montaña. Al final yo siento que cuando estoy acá atrás, en este patio que tenemos aquí atrás, puedo conectar conmigo misma. Y también siempre hablo de esa meditación activa, es como lo que me nutre el espíritu.